así se conduce. Renault ha brillado hoy con luz propia. ¡Qué pedazo de victoria! David, ¿cuál ha sido, en tu opinión, la clave de este éxito? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche. Viento, trazada, temperatura, un conjunto de cosas. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea, así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Su coche parecía muy cómodo en la carrera. Ya vienen los pilotos ganadores de hoy. Vaya carrerón nos han regalado. Se trata de un equipo que sabe lo que es ganar en Fórmula 1 y que siempre tiene ganas de más. Enhorabuena al equipo Renault por la excelente victoria conquistada hoy. Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos. El actual líder prorroga su dominio en lo más alto de la clasificación tras el buen resultado obtenido hoy. Quería preguntarte, David, ¿quién ha sido el piloto del día en tu opinión? Pues yo creo que hay que elegir a Felipe Massa, ¿no? Lo ha dado todo y ha desplegado una velocidad increíble en ciertos momentos. Creo que nadie ha brillado hoy como él. Y así es como está la cosa en el campeonato de constructores. Mercedes prorroga su dominio en lo más alto de la clasificación. Por su lado, los de Toro Rosso han cerrado un fabuloso fin de semana que les permite seguir ascendiendo en la tabla. Ha sido un placer compartir el fin de semana con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos hasta entonces.